En el marco del Día de la Bandera, el presidente municipal, Pablo Baseñez García, encabezó el abanderamiento a 26 escuelas y a la Asociación de Charros de Tlanepantla. Acompañado por el capitán segundo de artillería, Humberto Michel Cambrón Rodríguez, representando a la Secretaría de la Defensa Nacional, y el diputado Amador Monroy Estrada, el alcalde también llevó a cabo la tradicional incineración del Ávaro Patrio. Al izar la nueva bandera de México, montaron la Guardia de Honor, además el comisario de Seguridad Ciudadana, Óscar Ignacio Trejo González, y el director general de Tránsito, Vialidad y Transporte, Ricardo Carmona Ponce. Baseñez García abanderó la escolta de la Escuela Primaria FOR número 107, Gustavo Vaz Prada, de Valle Dorado, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Verónica Rocha Vélez, al Jardín de Niños Bernardino de Sahagún. Niños y jóvenes alumnos, vengo en nombre de México a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestáis honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Por su parte, el diputado Amador Monroy destacó: es a partir del 24 de febrero de 1937 que se conmemora el Día de la Enseña Patria ante el monumento del general Vicente Guerrero, primer militar mexicano que jura bandera en ese memorable evento del 12 de marzo de 1821 que todos los mexicanos recordamos como el abrazo de Acatempan. La actual bandera podría conocerse como la cuarta bandera nacional. Esta es adoptada por decreto el 16 de septiembre de 1968, norma vigente hasta el 24 de febrero de 1984. Podría observarse que en el diseño de lo que consideramos nuestra cuarta bandera nacional en 1968, se tuvo en cuenta la anfitrionía que había que observar ante los pueblos que visitaban a México por el desarrollo histórico en esa época de las Olimpiadas. Para el ejército trigarante, en 1821, el blanco de la bandera nacional representaba la fe católica, esto es, la principal religión. El rojo representaba, según esto, la unión entre europeos y mexicanos, y el color verde, para ellos, significa la independencia de España, país al que estábamos sometidos. Cuatro décadas después, en la época de Don Benito Juárez, el significado de los colores cambió y para entonces el verde es la esperanza, el color blanco la unidad y el color rojo la sangre derramada por los héroes nacionales.